Bueno, yo me llamo Luis Armando Roche, nací en Caracas, un noviembre, o sea, escorpión, como dicen por ahí, en los cuales hay muchos, ¿no? Muchos artistas escorpiones, o escorpiones artistas, bueno, a veces también hay. Mi papá era urbanizador, pero también nació en Caracas, y mi abuelo nació en Caracas también. Mi madre sí era más bien, ella nació en Barranquilla, Colombia. Entonces, teníamos de ese lado una serie de primos, como 14 primos tenía ya, porque ya uno de ellos, Armando, que es por el que me nombraron a mí, era un gran científico, un investigador, Armando Dugan. Era un investigador botánico extraordinario. Bueno, mis primeros intereses dentro del audiovisual fueron la fotografía. Yo era fotógrafo, me encantaba lo que era fotografía. También cargaba los peroles de mi padre, que mi padre era cineasta amateur. Entonces yo iba y cargaba los cables y no cables, porque no usábamos cables, las cámaras y y le hacía el foco, las pocas cosas que hacía. Él hizo una película en 1938, ¿no? De ficción. O sea que él ya estaba metido en eso y yo, claro, se me pegó no el chipo, pero el chipo cinematográfico se me pegó. ¿Qué les puedo decir? Bueno, yo estudié cine en París, en el Institut des Hautes Études Cinématographiques. Eso es muy complicado y vamos a llamarlo IDEC. Se llama IDEC. Ahí estudiaron varios venezolanos, entre ellos Carlos Rebolledo, Marguerite Serraf, Miguel Curiel. Bueno, ¿qué más? Marilda Vera. Ah, Marilda Vera también, sí, claro. Con Marilda Vera hicimos una película, así que la conocemos bien y es amiga nuestra. Bueno, todos son amigos nuestros, en general. Enemigos así no tengo que yo me recuerde. Y nos conocemos todos, porque yo estoy desde el año 60 en esto, 1960. O sea que he estado por mi cuenta haciendo cosas. Yo hice más bien películas donde yo hacía todo, yo hacía la cámara y hacía. Era una época que creo que está volviendo. Pero en esa época era medio pesada, ¿no? Teníamos cámaras. Bueno, la Uricon tenía, en el borde, grababa el sonido óptico. Bueno, esa vaina. Entonces, y eso distorsionaba y no se oía. Y después hubieron las Eclair, que eran cámaras bien, bien interesantes, que tú cambiabas el magazine, le dabas un golpe, así, sacabas el magazine y metías otro. Eso también. Pero entonces había un señor que tenía que estar ahí con el Nagra, ¿no? Bueno, muchas cosas, mucho documental al principio, hice muchos documentales. Como te digo, todo fotografiado. La única cosa que no hacía yo era montar, porque no me gusta la manipulación del montaje. Me gusta el montaje porque siempre estoy presente, pero la manipulación de las máquinas no me gusta. Siempre trabajé con Ferrioli y con otros montadores que siempre me ayudaba y había como una especie de intercambio entre el montador y yo, y todo es producto de ese intercambio. Y las películas también, las películas son así, las películas son parte de un trabajo global. Eso lo hace todo el mundo, el que está adentro está haciendo cine, no es el escritor o el director. Ese, por ejemplo, es un tipo de descarado, así que está con la cornetica. Pero bueno, debe ser que se están robando un carro. No será el de ustedes, pero ni el mío.
Bueno, mis primeras películas fueron. Mi primer documental fue. Lo hice en Francia. Fue una producción de nosotros mismos. Un operador, amigo mío, que estudiaba conmigo, un alumno, lo comenzó. Mi primera película fue una película que era parte de un tríptico. Esto es anecdótico, pero es interesante, es simpático. Era parte de un tríptico de tres artistas, ¿cómo llamemos? Populares, primitivos, yo no sé cómo eso cambia de nombre, en Francia. Y lo que sucedió fue que la primera parte, que era un señor que se llamaba el Factor Cheval, se llamaba Cheval el señor, y él fabricaba su casa, su propia casa. Ahí el problema fue que nosotros íbamos y tomábamos mucho vino. Entonces pues, se nos quedó metido en la torreta, se nos quedó un lente metido. Entonces eso se perdió completo, nos quedó con la torreta. Después fuimos a otro en el mar también, que era un monje loco que hacía esculturas en la montaña. Y ahí también nos tomamos unos tragos y se nos echó a perder la cosa. Y quedó una sola, que se llama Raymond Isidor, que él era un enterrador del pueblo de Chartres, en Francia, cerca de París, donde está la gran basílica de Chartres. Y era un tipo que recogía peroles, iba viendo en la calle y veía algo que brillaba y ahí lo agarraba. Y decía, oye, qué lindo esto, chico. Pero lo guardaba. Iba, en cierta forma, recuperando cosas de ese tipo. Y con eso fabricó su casa. Todo eso en amor a su esposa. O sea, me di cuenta muchos años después que era una historia de amor. Y ahí seguí con historia de amor siempre. Porque la historia de amor es a la base de cualquier historia de lo que sea. Puede ser como en Yotama se va volando, por ejemplo, donde ella es una, como digamos, una asaltante, y el otro es un músico, y el otro es un muchacho que fabrica lámparas, etc. Todo eso junto, pero siempre sale, inclusive cuando están presionados, sale una historia de amor o de muerte. Muerte también hay mucho, generalmente es lo que pasa. Bueno, en el cine Soy Yo, por ejemplo, aparece también un personaje francés que se llama Juliette Berthaud, que es una actriz fabulosa, una actriz que hizo muchas películas con Jean-Luc Godard, hizo La Chinoise, en fin, muchas películas, Weekend, muchas películas de Godard. Y bueno, con ella tuve una gran, muy buen contacto, muy buena relación con ella, divertidas las cosas, ¿no? Porque ella era, volviendo a las anécdotas, ella era la novia de Glauber Rocha, el famoso Glauber Rocha, el director brasilero. Y entonces Glauber era un tipo complicado y difícil, ¿no? Que andaba siempre un poco viajando. Y entonces yo la fui a ver a ella y estaba Glauber ahí también. Entonces Glauber, ella le preguntaba, Glauber, ¿qué opinas? Esa ballena, ese carro pintado rojo que anda por ahí enseñando películas. Y Glauber, yo sé, Glauber, por favor, le digo, di que sí, vale, es que, tú sabes, somos venezolanos, brasileños, tienes que decir que sí. Decía Glauber, ¿no? Entonces yo le dije, sí, sí va. Ella dijo, bueno, sí, sí me voy. Y fue la última vez que ella vio a Glauber. Ahí se acabó eso. Sí pasa mucho en la vida hay cosas que uno no sabe por qué llegan, pero así pues llegan y pasan. Y lo que yo hablábamos era que
uno tiene que estar listo para el momento que el tren llega. El tren va a llegar, pero un día llega el tren y tú no estás listo, no te puedes montar. Y si estás listo, te montas en el tren y sigues tu vida. O sea que es muy importante ser abierto y listo a correr ese tren de la aventura ahí del cine, ¿no? Bueno, ahora qué más le puedo decir. Bueno, yo estudié la primaria en Caracas, en el Instituto Politécnico, se llamaba en la época. Eso fue un instituto que está donde está la Vallés. O sea, pasó de ser un instituto donde yo estudié a un sitio para los muertos. Pero muy buen sitio, muy bueno. Me encontré el otro día con alguien que se recordaba y me decía, ¿tú te acuerdas de la señorita Rosita? Yo, ¡claro, señorita Rosita! Esa era mi profesora de matemáticas. Eso fue mi mejor experiencia. Después de ahí, me mandaron para Mérida, porque en el San José de Mérida era un sitio donde mandaban los muchachos difíciles de la época. Entonces me mandaron para allá, ahí me torturaron los curas un año y medio, más o menos. Por eso es que yo, la verdad es que no aprecio mucho a los curas, en nada, vamos a decir. Y bueno, después seguí, después fui para Argentina, mi padre fue embajador de Venezuela en Buenos Aires, en la época de Rómulo Gallego, y allá, claro, allá me metieron en un colegio de curas, lo cual me botaron inmediatamente porque me dio, qué sé yo, me peleé con uno de ellos. Y me metieron entonces en un colegio francés, cosa que yo no sabía francés, nada. Y tampoco aprendí ahí, pero porque yo, a mi padre, él trataba de que yo le contestara en francés, él me hablaba en francés. Yo le contestaba en español. Y no había manera, chico. Entonces no había manera. Yo no quería, pues, cosa contra, bueno, cierto, reacción contra el padre, lo que quiere el padre. Pero bueno, poco a poco después de ahí me mandaron para Estados Unidos y estuve en un colegio pequeñito que se llama NAIAC, donde aprendí el inglés. Yo no sabía el francés tampoco todavía. No había manera de que... Yo creo que aprendí el francés mucho más tarde y lo platiqué con mi esposa, que ella es francesa, entonces ahí sí, no es más fácil. No, bueno, lo aprendí un poco antes, pero aprendí el inglés allá. Luego seguí a otra escuela, también en Connecticut, se llama The Choate School, que es un sitio interesante porque ahí estudió Kennedy. Estudiaron John Dos Passos, estudiaron una serie de personajes del arte también, actores, actrices, de todo tipo. Y de ahí pasé a una universidad en Nueva Orleans, donde evidentemente no estudié, donde tocaba música, tocaba maracas en los bares. Y ahí, bueno, duré un año ahí. Vi que no funcionaba eso en nada, porque querían que yo estudiara negocios y yo para negocios soy malísimo. Además, era lo que mi padre quería y naturalmente yo no. Pero lo hice por ese año para darle placer a él, pues. Pero entonces enseguida me vino la idea de, bueno, me casé a los 21 años con una venezolana. Tuvimos un hijo 9 meses después. Y pero ahí nos fuimos para Europa para tratar de estudiar cine. Me ayudó muchísimo el profesor J. María Cruxent, que era un arqueólogo muy, muy interesante, un anarquista, yo diría un anarquista que le gustan los reyes. Eso es la cosa más rara. Él era anarquista, ¿verdad? Pero bravo, durante la Guerra de España. Pero era íntimo amigo de los reyes Baduino. Así es, pues la vida está llena de contrastes, ¿no? Y entonces él me ayudó a entrar a la escuela, porque no era fácil la escuela eso. Dejaban entrar, creo que eran 4 nada más al año. Entonces él fue
¿Cómo voy a ganar? ¿Qué te dije? Yo te voy a arreglar, yo voy a arreglar, hombre. Y él fue y vio al director y le dijo, mire, yo soy venezolano, yo soy arqueólogo, etc. Yo necesito cineasta para mostrar la arqueología venezolana. Y si ustedes me ayudan, pues eso es estupendo, yo voy a estar muy contento. Y el otro, bueno, le dijo, bueno, está bien, te llama Tesono, el tipo. El IDEC, sí, ahí me están soplando aquí. Ahí seguí, hice el curso completo. De ahí me fui a Los Ángeles, donde estudié también en dos universidades, pero breve tiempo, un año. Como decían, entre universidades Southern California y el otro se llama Universidad of California, UCLA, y es, no sé. Bueno, ahí estudié documentales, comedia, porque ahí fue donde comencé con la comedia. Ahí tuve como profesores a Jerry Lewis, por ejemplo. O sea que era bien interesante. Tuve también profesores de la ciencia ficción. Había un tipo que venía. En Los Ángeles es una especie de, como París, como algunos de estos sitios, donde se junta todo el mundo ahí, ¿no? Ahí tú encuentras todo tipo de gente, gente de que escritores, músicos, todo eso. Entonces, toda esa gente venía a la universidad a darnos clases. Y ahí me dijo, por ejemplo, un señor que hacía ciencia ficción, él me dice, eso era el 62, ¿eh? Y dice, ¿sabes lo que me pasó? El otro día vi unas dos personas caminando por la calle. Eso es rarísimo en Los Ángeles, eso no existe. Y no se hablaban. ¿Cómo? Bueno, no, tenían además unos aparatos metidos dentro del oído. Una cosa rarísima. Esos eran los primeros walkie vainas de esos del Sony, ¿no? Y bueno, y él lo dijo claramente, esto va a ser el futuro, ¿no? La gente se va a aislar, se va a meter en sus aparatos, en sus cosas, y no se va a hablar más. Cosa que está sucediendo ahora y va a suceder más. Bueno, de Los Ángeles murió mi padre, entonces yo tuve que volver de allá porque ya no tenía que ocuparme de las cosas aquí. Y aquí me metí a trabajar en publicidad Ars. Ahí trabajé con algunos, ahí aprendí un poquito lo que no hay que hacer, en fin, la publicidad. De ahí empecé, entonces creo que fue ahí donde trabajé en el INCIBA. Yo era asistente de Maradona Serraf y la ayudaba con el departamento audiovisual. Ahí teníamos a Cabruja, que trabajaba con nosotros, Julio César Mármol, también, que era compañero de cercano. Hicimos algunas cosas en el Canal 5, que estaba en esa época, era terrorífico, porque era todo en directo, y habían dos cámaras, y no habían bombillos. Entonces decía, bueno, mira, se fue la luz aquí, no, pero sigue, porque no podemos. Y entonces los actores, se fue la cámara, entonces queda una sola. Entonces, y en directo, nada grabado. Y ahí estábamos, y Mármol corría de un lado para otro. ¡Ay, qué pasó! ¡Dale ahí! Porque él era cantante de ópera. Y yo siempre dije que él como director era el mejor cantante de ópera que yo he visto. Pero muy simpático el tío. Él era familia de Cabrujas también. Bueno, ¿qué más de ahí? Me permitió la INCIBA hacer mis primeros documentales. Ahí empecé con documentales que ellos necesitaban, pues. Documentales folclóricos sobre la Virgen de la Candelaria en Mérida. Eran todos documentales un poco, totalmente influenciados por el lo que llamaban el cinema verité, el cine verdad, que era poner la cámara y que el tipo
hablar, un poco como lo que están haciendo ustedes. Y que el hombre hablara y yo seguía con lo que estaba pasando sin intervenir. No hay personas locutores, sin locutores. Era así, directo. Y era yo el que hacía la cámara. Bueno, y ahí seguimos haciendo algunos documentales, otros documentales. Y lamento muchísimo que había un documental que empecé a hacer, creo que es de las pocas cosas que nunca terminé por X razón, que era un documental sobre Roberto Rossellini. Era un personaje fantástico. Marco, muy amiga de él, lo trajo aquí. Y entonces digo, hay que hacer un documental sobre él. Filmamos muchísimo. Cosas que yo no sé ni dónde está ese material. Espero que esté guardado en algún lado. Pero entonces, ¿qué pasó? No se pudo terminar eso. Cosas que hay, creo que es la única que yo no he terminado de lo que he empezado. De ahí me fui, hice, me fui del Incio entonces y hice mi primer, bueno, en París había hecho uno que es bien interesante también, un documental que es sobre el puerto de París. Uno no piensa que París tiene un puerto, ahora ellos tienen un, tenían, tienen todavía, pero ahora tenían un puerto que se llama Aubervilliers. Ese puerto era un puerto, todas las de puerto, bien, bien, bueno, en esa época sobre todo. Hoy en día parece que es una cosa elegantísima ir allá, no sé, pero en esa época era inmediato. La influencia mía era esos cineastas pues que hacían películas en directo. También tuve mucha influencia del grupo surrealista que vivía en París en esa época. Yo era muy amigo de Jorge Camacho, un pintor cubano, de Agustín Cárdenas, otro cubano, que vivían en esa época en París. Y todos ellos andábamos juntos echando vainas, porque es lo que hacíamos. Pero en París íbamos, como decía Maurice Reina, mi gran amigo, el hijo de Freddy, me dice, ¿te acuerdas cuando nos montábamos encima de los carros? El otro día vino por aquí, ¿cómo encima de los carros? Sí, nosotros nos echamos una rasca y íbamos caminando encima de los carros, desbaratando todo, ¿no? Y entonces, Cárdenas, Agustín Cárdenas, que era un cubano divertidísimo, un tipo que no hablaba, yo me andaba así, y tenía un bigotico, ¿no? Y cuando él movía el bigotico, dijo, va a hablar, Cárdenas, va a hablar, espérense, no digan nada. Entonces me dice, Cárdenas, me dice, ¡quelle société! ¡Qué sociedad esta es la que vivimos! Y después me dice, mire, ustedes dos, viendo a Reina y a mí, dice, ustedes dos son bastante gentiles, pero medio malandro. Bueno, ese era el ambiente que nos movíamos en París. Hay una cosa interesantísima en París, ¿no? Aparte, digamos, la cantidad de gente que hay, Carlos Cruz Diez, por ejemplo, Ángel Hurtado, Maruja Rolando, Soto, toda esa gente los conocí, estuve con ellos. Muchos de ellos, casi todos ellos, actuaron en el primer corto del colegio, ¿no? O sea que en ella, ahí están todos ellos, casi todos. Bueno, lo importante, aparte de eso, en París hay, yo hice el cálculo una vez y habían 350 salas de cine, de los cuales algunas pasaban 6 películas diarias. Había 2 cinematecas, de los cuales habían 8 películas en cada una. O sea, date cuenta, haz el cálculo, porque yo calculando es muy malo, soy nulo en matemática, pero date cuenta lo que es eso. O sea, nosotros ahí vimos en 2 años 90% del cine mundial. Íbamos a la cinemateca todos los días. Ellos nos requerían eso, decían, te sales de aquí, tienen que ir a la cinemateca por lo menos 2 películas diarias. Entonces ahí vimos todo, Potemkin, todo el cine americano original, el cine francés,
el cine italiano, todas esas cosas no, me influenciaron, pues. Y ahí, naturalmente, como surrealista, empecé a sentir la influencia de Buñuel, ¿no? Evidentemente, Buñuel era realmente un surrealista nato. O sea, él no era intelectualoso. Era un tipo que veía el surrealismo en su realidad a él, pero era real. Bueno, yo escribí un libro sobre él, ¿no? Que boten mis cenizas al aire y se olviden de mí. Esa era otra cosa que Buñuel quería ser, como los grandes constructores de catedrales. Fíjate que Buñuel, que era anticlerical totalmente, y yo quiero ser como los constructores de catedrales, que nadie sabe quién construyó esa vaina. Entonces, a mí no hablen de Luis Buñuel, vean las películas. Y eso no es fácil cuando uno escribe un libro. Pero entonces tuve que volver a esa especie de cinema verdad, que es utilizar las palabras de Buñuel para describirlo él mismo. O sea, él mismo se iba describiendo en película. Y hacía el link, como diríamos hoy en día, de una película a otra. De esta película, fíjense, si ustedes ven esta otra, y no decía más nada. Entonces, la gente, que eran estudiantes, la mayoría, iban allá, veían la otra y decían, oye, ¿verdad? Mira, esto, eso tiene un sentido. Eso es mi gran amor, se puede decir, amor loco, con Buñuel. Después, aquí en Venezuela, bueno, seguí haciendo, fui asistente de dirección en muchas películas internacionales, películas que eran de Paramount, por ejemplo, y ellos buscaban a alguien que conociera Venezuela, que lo pudiera. Y entonces, no sé cómo caí en esa red, y ya la gente sabía que yo estaba aquí, entonces hacía películas aquí en Colombia, fui asistente en Colombia de varias películas, y la gran película Bolívar. La primera de Blasetti. Blasetti era un director italiano muy interesante. Era un fascista, y se ponía los pantalones bombachos, así que estaba como eso, y andaba ahí y dirigía. Entonces me dice un día. Estaba en Funes, ahí conocí a Funes. Y yo trabajé con él ahí. Funes trabajaba conmigo. Y entonces Blasetti decía, mira, il canone, los cañones de questo canone del otro. Coño, ahí nace bien lejos. Unos cañones que estaban en otras montañas. Dice, 50 centímetros a la diestra. A la diestra para allá. Entonces, me montaba un caballo, iba a caballo para allá, y decía, muévelo, yo volvía, decía, 50 centímetros a la siniestra, y otra vez, pues, y eso, bueno, cosas fabulosas ahí, pasaron cosas fantásticas. Por ejemplo, una anécdota interesante era que Blasetti quería más acción, porque estaban los españoles y los venezolanos vestidos, eran todos de aquí, ¿no? Pero entonces estaban vestidos y se encontraban, había una parte de batalla. Entonces me dicen, no, esto es una acción, no, esto es terrible, ¿qué pasa? Y, un momento, pues, te voy hacia abajo y veo, vamos a decir, el venezolano y el español, supuesto. Le digo a los venezolanos, mira, vale, ¿qué vas a hacer? Tú vas a dejar que esos españoles vengan aquí a joderte. Tú vas a dejar. No, échale bola, dale. Y entonces los españoles, mira, estos venezolanos no sirven para nada, ustedes están. Hay que acabar con ellos. Y subo para arriba y le digo, señor Blasetti, ahora filme todo lo que va a pasar porque no sabemos qué va a pasar después. ¡Acción! Y aquello fue la carajazo por todos lados, gente que salía herida.
y se corten. Ya está, se acabó, esto está perfecto. Ya llevarse los heridos, ¿no? Cosas increíbles, porque a veces tú tienes que forzar la... Y yo fíjate que lo que le dije, en realidad no le dije nada, no, haga eso, nunca. Nunca decir haga eso en el teléfono. ¿Qué vas a hacer? Bueno, entonces, claro, eso llega a lo que yo creo en dirección. En dirección no hay que decirle nunca a la persona, hazlo así. Hazlo así. Porque eso es fatal. Eso es dirección exterior. Eso no es bueno, porque eso, la dirección debe venir de tú haber entendido bien, el actor haber entendido bien la historia, y después ya es el actor. Entonces tú de ahí en adelante, eso lo lees, tú te sientas y lees con los actores, eso es lo que ya hago yo, por ejemplo. Lees con los actores y sí, y les digo, léalo, pero no se vayan a poner a hacer énfasis. No, énfasis no. Ustedes entiendan cómo es el personaje. Y una vez que lo entiendan, ustedes pueden hacer, ustedes de adentro me van a decir a mí qué es lo que hay que hacer. Y de ahí para adelante, las direcciones en el set no deben ser direcciones sino de acción. No, si tú, por ejemplo, no hay que hacer. Si tú llegas y le dices al actor en ese momento, mira, y tú tenías, ese actor tenía una abuelita. La abuelita era tipo, la abuelita, y se olvida de lo que está haciendo. Ya ahí se acabó. Ya no hay dirección de ese tipo. Sino tú le vas a decir, bien, hazlo más rápido, hazlo más lento, haz una para ti, que siempre es bueno. Porque los actores tienen, cuando son buenos, que me gusta trabajar con actores buenos, no como Hitchcock que los manipulaba. Yo prefiero hacer un casting importante. El casting, de ahí en adelante, el actor bueno es Edgar Ramírez, por ejemplo. Yo trabajé con él en Yotama. Es un tipo, es un actor inteligente. Si tú sabes dirigirlo, o sea, no dirigirlo, sino hacerlo entender el personaje, improvisábamos cosas fantásticas, muy bueno. Y fíjate que lo que mejor improvisan son generalmente los niños, los jóvenes, cuando son buenos, ¿no? Cuando son espontáneos. En el cine soy yo, estaba mi hijo Álvaro, era el actor secundario, vamos a decir. Tenía 10 años y era anécdota, por ejemplo, de eso. Cuando íbamos a comenzar, él me dijo, mira, ¿cómo es la cosa? ¿Con qué tengo que hacer yo aquí? Y yo, bueno, mira, ahora yo soy el director, tú eres el actor. Y al final él me dijo, está bien, ok. Se fue, así era. Más nunca me vino a decir, mira, papá, que... nunca. Era sino director, etcétera, más nada. Y me decía, y a veces me dirigía a mí, se metía en el agua así, se mojaba aquí, ¿no? Entonces el camarógrafo decía, coño, dale, Raccoor, mira, ¿qué pasó? ¿Qué? No, no, yo vi en la cámara y yo sé que tú me estás cortando aquí, así que yo me mojo. Vivísimo. Y al final, eso para terminarlo, el cine soy yo, él me dijo, mira, papá, ahora que terminamos la película, tú vas a ser mi papá otra vez. Y yo, sí, claro, vale. Y ahí lo abrazamos. Te puedes imaginar. La voz de los creadores es un proyecto extraordinario. Eso hay que seguirlo hasta el final, porque eso es lo que se propone para la memoria de los que vienen, de los jóvenes. Bueno, yo lo último que he estado haciendo es una película que se llama, un largometraje, que se llama De repente la película. Y es una película, vamos a decir, que en gran parte el texto o las situaciones están improvisadas, son
son basados en la improvisación actoral. Entonces ahí también teníamos un guión definido, pero ese guión yo dejaba, escogía muy bien los actores en general y los dejaba que improvisaran. Y ahí hay cosas, chicos, que son que no se pueden escribir, que nacen inmediatamente frente a cámara. Ahí también yo actué, hice como 4 papeles, porque me encanta actuar. Entonces, como además no me pago yo mismo, ¿no? Salió más barato la cosa. Pero bueno, me encanta hacer todo, me encanta el sonido, me encanta todas esas cosas. Yo creo que además, si tengo algo que decir es a los jóvenes que están comenzando, ¿qué le voy a decir de importante y profundo? Échenle bola, porque esa es la única manera. Y constancia, seguir, no hacer una, sino seguir. Sale mal, ok, va por otra, y otra, y otra, y otra. Y así va a quedar una obra.